Los ejercicios y precalentamiento son esenciales antes de iniciar con las prácticas en la pista del megaparque. Luego de esta jornada, los pedalistas comienzan a rodar con el acompañamiento de los padres de familia y allegados, como también del entrenador Yesid Emiro Santiago. La invitación también, pues, para todos los padres de familia, los niños que quieran asistir y venir aquí a la escuela a entrenar con nosotros, bienvenidos sean. Estamos entrenando en la pista del Megaparque, una pista que, pues, en realidad no se ha terminado, pero estamos trabajando duro para poder terminarla. Son esfuerzos que vienen haciendo los directivos de la escuela Pro BMX Ocaña para condicionar una pista para la práctica de este deporte. Inicialmente la pista, pues, nos cedieron el espacio aquí en el Megaparque. Nosotros empezamos el club sin recursos, con las mismas mensualidades que pagan los niños hemos realizado ya media pista, solicitándole a los amigos del deporte, nos han regalado tierra, nos han regalado obras de maquinaria, pero en realidad falta mucho. La construcción de una pista de bicicross lleva muchísimo dinero, pues con decir que solamente una pista de Bogotá, la última que hicieron, costó más de 15 mil millones de pesos. Esta es una pista completamente artesanal, pero que en realidad no sirve para de mucho provecho para que los niños entrenen y puedan prepararse para eventos deportivos en Cúcuta y nacionales. Recuerde, los entrenamientos son los martes y jueves a partir de las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9 de la mañana en la pista del Megaparque. Es obligatorio la utilización del casco.